Amado Señor Jesús, gracias por permitirme ver este nuevo día. En este día tan precioso que me has permitido vivir, necesitaré mucho de ti. Señor Jesús, te pido que me des la fuerza, la fortaleza para afrontar todas las cosas que vendrán el día de hoy, pues son muchas las decisiones que debo tomar y no quiero cometer errores que me dañen a mí o las personas que me rodean. Te pido, Señor, que me guíes en este día, porque a veces cuando termina un día siento que no hice todo lo que debía hacer y eso me hace sentir un vacío por no haber sabido aprovechar el día que tú me regalaste. Tal vez he perdido muchas oportunidades en la vida por no saber aprovechar el día y por concentrarme en cosas que realmente no han valido la pena. Y es que a veces siento que el día pasa tan rápido que no entiendo cómo ha terminado sin yo darme cuenta. Por esto, Señor Jesús, te pido que hoy me llenes de sabiduría para organizar mi tiempo. Deseo, maravilloso Jesús, que me guíes en todo lo correcto que debo hacer el día de hoy y hazme ciego a las cosas que puedan hacerme perder mi tiempo. Te pido, mi buen Señor Jesús, que en este día me des las fuerzas y la voluntad para decirle no a lo que no debo hacer. Te pido que me ayudes a cuidar mi lengua. No dejes que salgan palabras necias de mi boca, y menos si éstas pueden hacer sentir mal a alguien. No deseo perder amistades o alejar a personas que quiero solo por no saber cuidar mi lengua y mi espíritu. Gracias, Señor, por escucharme el día de hoy. Gracias por tu compañía en este día tan precioso. Gracias por el aire que has depositado en mis pulmones. Gracias por rodearme de seres queridos que me aman y me aprecian. Gracias por darme fuerzas y fe para salir adelante. Gracias por darme los consejos que necesito para llevar bien el día. No te separes de mí en ningún momento, porque no sabría qué hacer sin ti. Porque en ti siempre puedo confiar. Eres mi amigo fiel que nunca me ha fallado. Porque tú eres un Dios de misericordia y un Dios de amor. Eres el Dios verdadero que llenas cada lugar de este mundo y sobre todo llenas el corazón de todas las personas. El día de hoy, Señor Jesús, guarda mi corazón y guarda mis pensamientos. Todo esto lo pido en tu santo nombre. Amén y amén.